La verdad que sí, es un derbi muy importante, pero también sin nosotros de dejar de cumplir nuestros objetivos, que este equipo se ha hecho más bien para un rodaje para las juveniles, para la competición de los juveniles, que a priori somos unos serios candidatos a ganar la Liga Juvenil, y de eso sirve de rodaje para que las juveniles tengan más rodaje de cara a la competición. Pero también sí no deja de ser importante, porque también hay que recordar que el Barsequillo tiene un convenio con nosotros en el cual hay jugadoras que están entrenando en el equipo de la máxima categoría que tenemos nosotros, que es el División de Honor, al cual que también es importante y se puede de cara al futuro con esos dos equipos sacar buenas jugadoras, y con el objetivo de que ojalá estén en el equipo grande y siguiendo como están trabajando hasta el día de hoy. La verdad que es motivación, es la gana de que antes, cuando se jugaban el remuda en sangre, luchar y defender y correr, y sobre todo muchas ganas, tener la actitud dentro de la cancha, y Chari, Sandra y Teresa Luján, sobre todo en defensa, puede aportar mucha experiencia. La verdad que no, pero siempre como ya te dije anteriormente, que con nuestro objetivo siempre es intentar que las juveniles, en un principio se les dijo que era para tener rodaje para... Es verdad que sí, que han sido malos, no ha empezado de todo el mal, los resultados han sido malos, pero sí es verdad que en las primeras partes hemos hecho buenas primeras partes, como en la Pertoma y aquí con el Sudedrán, que hemos hecho, pero parece que nos falta esa chispa para terminar de creernos que podemos conseguir una victoria, que estoy seguro que más de una victoria conseguiríamos. Sí, son buenas sensaciones. Te digo que estoy casi seguro de, con la aportación ahora también de Cristina Luján, que se incorporó, que mañana posiblemente estará, pero no es que según cómo se encuentre, porque ha salido de una lesión, podrá tener otra aportación más con las juveniles, otra experiencia, pero unas buenas sensaciones de que estoy casi seguro que sacaremos más de dos victorias y varias victorias en esta competición. Eso es lo más que me gusta, porque para que ya vean, y las jugadoras, sobre todo las juveniles, tengan experiencia de que también sí se puede llegar, aquellas jugadoras que vengan a entrenar el día a día y que lucha y que pone ganas y que puede, llegará a estar en el equipo grande fácilmente, como fue en su día Rocío y Sara de Paz, como las nombrado. También Jocelyn, ahora está actualmente Jocelyn, Patricia y demás, que están haciendo buenas aportaciones en los entrenamientos y eso, en el equipo, diciéndonos que en su día, como yo le he dicho a las juveniles nuestras, que llegarán su día, y es día a día y el trabajo. Sí, claro, es una experiencia muy mismal. Se nota la diferencia cuando se está entrenando un equipo de grande a tu propia categoría. La verdad que Bintu y Carmen pueden aportar, hasta incluso te digo que pueden aportar más de lo que están aportando, un poquito más. Sí, con confianza, como te digo, que tener ellas, creérselo ellas mismas, porque nosotros estamos casi seguros, tanto Antonio Moreno como yo, que ellas pueden dar de sí mismas, y solo es cuestión de confianza, y ya verás que esas dos jugadoras, Carmen y Bintu, podrán aportar tanto en su equipo como en el equipo en su día, en el equipo divisiéndonos. ¿En la categoría juvenil te refieres? Sí, la verdad que sí, la verdad que de momento estamos bien, hemos hecho un pleno 2-2, nos queda ahora el Romade, que es un equipo que bastante, que a priori es el que otro candidato sería a la liga, pero el partido es partido, y el 40-20 se demostrará quién más lucha, quién más entrena, seguramente es el que logrará la victoria. Sí, es muy importante la convivencia, y para que ella coja también la disciplina, lo que es estar en un club, en la disciplina de un club, lo que es un viaje, lo que puede ser llegar a ser la disciplina en un viaje, en unas trayectorias de viaje, en un equipo con la disciplina de un equipo deportivo como es el club nuestro, que aprenderá, y ya verás que va a ser una experiencia inolvidable para ella, y espero en su día verlas también, como tú dices, intentar que lleguen a competición en el equipo grande en la competición europea. Que es el sueño de todo entrenador de la base. Sí, el sueño es que estar tú, una de las jugadoras que tú has tenido en base y entrenando contigo, que llegue al equipo de División de Honor y que esté en competiciones europeas, y que tú las veas, y como es el caso de que cuando yo tuve el privilegio de tener a María Luján y a Alba Bradejo en cadete, y ahora están actualmente en el equipo de División de Honor y compitiendo en competición europea.